hablar del espíritu más delicado, el espíritu más sensible y hermoso que ha tenido la lengua española en esta porción del mundo que se llama lengua, la mexicana más prestigiosa del siglo XX, porque ha encendido con su maravilla y con su inteligencia todos los ámbitos de preocupación de un tiempo tan cambiante como es el tiempo contemporáneo, el tiempo del siglo XX, que nos tocó vivir casi enteramente desde 1914 hasta 1998. No haré esta conversación fundada en características de tipo anecdótico. No conocí a Octavio Paz de modo tan profundo que pueda venir a contarles muchísimo de la historia. Apenas si lo conocí, yo era un poeta muy joven, en 1951, en febrero, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y un hermoso poeta que murió a su plano, Manuel Ulasi Aguirre, me hizo el favor de presentarme con él, que en el octubre del 90 era donde estaba en la ceremonia del Nobel recibiendo pues el galardón máximo que puede aspirar a un escritor. Yo por esos días estaba publicado en un artículo, Manuel Gracia Altora Aguirre, que era nieto de don Manuel Altora Aguirre, el gran editor de los poetas de la generación de 27 y de la Guerra Civil Española. Él iba en la Guerra Civil con una imprenta portátil de allí mismo. Miguel Hernández, que estaba escribiendo en el frente, llevaba los poemas y hacía los libros. Ese era Manuel Arturo Aguirre, y que también va a escribir un guión muy interesante para cine que se llama Su vida al cielo, que es una película de Jesús. Ese era Manuel Arturo Aguirre, el abuelo de este poeta que lamentablemente falleció muy joven y que me acerca a Octavio Paz, a ese sol maravilloso que además estaba en su mejor momento. En esos días se celebraba un festival en la Universidad Nacional Autónoma de México dedicado a los poetas de la generación de 27 y los poetas de contemporáneo. Esta era presentar una generación frente a otra, las dos generaciones fundamentales para el desarrollo de la poesía española a principios del siglo XX. Entonces no contaré chismes, voy a hablar de su obra. Espero que eso sea, afortunadamente es este poeta de quien vamos a hablar. He traído sus obras, su obra poética, son 15 los poemas que tiene su obra, pesan mucho. Entonces, si hay algún poema que les guste, que quiera que conversemos, pues aquí tenemos que hablar. Bueno, primeramente quiero pues agradecer al Instituto Tecnológico de Monterrey por su hospitalidad, las instituciones que participan en la cátedra Alfonso Reyes. Alfonso Reyes fue un personaje muy importante para la formación de Octavio Paz y para su vida. Desde luego a la revista Círculo.com, donde yo colaboro. Y bueno, en lo personal, a mi querido amigo Rubén Márquez Máximo, que me hace esta amable invitación y que es el coordinador del área de literatura en esta institución. Me ha pedido que haga una suerte de retrato biográfico de la vida y de los pasajes de este poeta. Bueno, vamos a decir primero que nació en Miscuata, que en ese momento era un pequeño pueblo de la Ciudad de México, un pueblo cercano a la Ciudad de México, pero no es la Ciudad de la Ciudad. El 31 de marzo de 1914, en 10 días más, serán los 100 años de haber nacido en ese pueblo de Miscuata. Y que muere en otro pueblo de la ciudad, que se llama Coyoacán, en la calle Francisco Sosa. Es la más importante. El 19 de abril de 1998
a la edad de 84 años. Voy a leer algunas partes del texto que he preparado, entonces un momento es un detenido, conversamos, así para que ustedes puedan estar despiertos, todos los 40 minutos, el amigo Rubén, que los mantenga vivos. Son 15 los tomos que reúnen sus obras poéticas. Dos de ellos están dedicados a su obra poética y a la traducción de poesía, que es una de las formas más complejas del ejercicio de la creación literaria. Otros tantos volúmenes restantes dedicados a diversos temas literarios, arte popular y culto, historia y política, viajes y costumbres, todos estos también atravesados por una misma vocación humana, la de la poesía. Así cuando Octavio Paz analiza las religiones de Oriente o las dictaduras de derecha e izquierda de nuestro tiempo, lo hace desde la perspectiva del poeta. Es un poeta que narra en esas páginas de los más intrincados asuntos de nuestro tiempo y de la tradición del mundo. Desde la televisión y su fuerza imaginante hasta la denuncia de los crímenes contra los derechos humanos en los regímenes totalitarios, desde la fascinante técnica plástica y conceptual de Marcel Duchamp hasta la pintificada y vibrante escultura de México, España. Desde la feliz concurrencia del dios Juan, el Meteotl y Siva, con los postulados de la escuela Chantia en India, que nos habla de dos potencias en el mundo, la naturaleza, la psique y el espíritu, por mucho. Su infancia es determinada por los sucesos de la Revolución Mexicana. Su padre colabora como abogado y representante personal del radical caudillo Emiliano Zapata. Su ejército del sur, lo cual provoca el temprano exilio en Los Ángeles, California, a donde su padre es obligado a residir por los enfrentamientos de la guerra civil y donde el poeta acude a la escuela de militar. Al regreso de México, la familia se ubica en la casa de campo del abuelo Emiliano Paz, en el pueblo de Tixcoaco, y pocos años después el padre muere en un terrible accidente que dejará marcado al poeta para toda su vida. En una atmósfera de quietud y buenos cuidados, Octavio Paz comienza su afición lectora en la nutrida biblioteca de su abuelo, un escritor liberal y porfirista que conducirá al joven Paz en el conocimiento esencial de la buena literatura del momento, tanto los autores hispanoamericanos señalados de entonces como la literatura europea, especialmente francesa, que tanta influencia esparcía en sus letras por aquel momento. Un amigo de su padre, colaborador también del general Emiliano Zapata, el combatiente zapatista José Ferrer, será al mismo tiempo el más destacado traductor de la poesía del señor Educaz, el conde del otro mundo, y acorralado a principios del siglo XX. En la Escuela Nacional Preparatoria del Colegio de San Ildefonso, recibirá clases del gran poeta Carlos Pellicer, con quien, invitados por el Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas de 1937, viajará a España en medio de las tensiones de la Guerra Civil Española y la defensa de su república. Dos años después, será derrotada por las fuerzas franquistas e iniciará el exilio español. En Madrid conoce a los grandes poetas de la generación de 27, Federico García Lorca, también años después, ciertos años después asesinado en Granada por las fuerzas franquistas, Miguel Hernández, que va a morir en una cárcel también a los 40 años, hasta 32 años, que va a ser muy joven. Luis Arruda, que vivirá en México, va a vivir en Coyoacán. Manuel Correa, con la tierra, que nos refería a Ciudad de México. Damaso Alonso, un gran conocedor de la obra de Luis de Tomo, Vicente Alexandre, Rafael Alberti, un espíritu maravilloso, un poeta muy bello, que termina en un poquito indio siempre. Y además comulga entre todos ellos con la presencia poderosísima de Pablo Neruda. Pablo Neruda va a estar aquí representando a América y bueno, colaborando con la República Española.
Al regreso de España funda con otros compañeros de la escuela, el muerto de ellos. Este homenaje también va a tocar obras completas. Pero en Huerta, así como fue la declaración de la seguridad de ayer, una revista, en Negrín y Huerta, el tratado de la Huerta, y se han tirado por nosotros. Ebrahim Huerta, entre ellos, colabora con él para la fundar la revista Taller, y bueno, también está colaborando en aquellos días en el mismo Pródigo, revista dirigida por David Barrera, excelente traductor del poeta San Diego. Al obtener la beca Guggenheim en 1943, hace un viaje por Estados Unidos y tiempo después es llamado para colaborar en el servicio diplomático en Francia, donde vivirá años, varios años, y conocerá los poetas del grupo surrealista, de ellos Breton, Marvay, que marcará profundamente su concepción estética. En 1950 publica El laberinto de la soledad, ensayo antropológico sobre la identidad mexicana y que constituye una de las piedras fundamentales de un nuevo pensamiento, más allá del nacionalismo revolucionario que había permeado todas las instituciones y el pensamiento del principio del siglo a partir de la propuesta de José Vasconcelos de que debíamos refundar la cultura. Es transferido en 1951 a las representaciones diplomáticas de India y después a Japón. De vuelta en México escribe un ensayo fundamental, El arco y la ira, con una beca que le otorga don Alfonso Reyes, y publica Libertad bajo palabra, la reunión de toda su obra poética previa, incluyendo La estación violenta, a nuestro juicio el momento más alto de esta primera etapa de la nación. En 1964 fue nombrado embajador de México en la India, puesto en la renuncia en 1968, motivado por los mensajes estudiantil del 2 de octubre en Tlatelolco. Luego discutía con alguien por el Facebook, que luego también más tarde hay tiempo para eso. Le decía, bueno, pero también más. Diciendo, no, creo que estamos entendiendo mal, por lo menos este asunto. Octavio Paz renuncia, efectivamente, motivado por los sucesos del 2 de octubre de 1968, pero no porque comparta la postura ideológica de algún sector de esta juventud que será reunido en Barcelona, sino porque le parece inaceptable, y nos parecerá inaceptable porque era de nosotros, que un gobierno mate a sus jóvenes. Eso es inaceptable. No puede representar un gobierno que ha asesinado a su juventud, independientemente de que esté de acuerdo o no con lo que ellos proponen. Entonces, bueno, esto habla de la integridad. Entonces, creían de pronto que con la renuncia pasa y va a sumar a las marchas y va a decir que debíamos hacer la revolución en México. Él no creía en eso. Él había sufrido una revolución. Nos puede gustar o no, pero es una postura muy clara, muy íntegra. Entonces, bueno, eso es lo que yo discutí hace unas horas con alguien. En 1950 publica El laberinto de la soledad, como decimos, ¿no? Y en el 51 lo transfieren a la India y a Japón. De vuelta en México escribe Libertad, perdón, escribe El arco y la vida, con una beca que le da a don Alfonso Reyes a través de la Casa de España en México, que es el antecedente del Colegio de México, y que don Alfonso Reyes, hombre maravilloso, genial siempre, ¿no? Se aseguraba que en su presupuesto hubiera becas para poetas como Luis Arruda, para el poeta Paz. Y bueno, todos los poetas iban por allá con don Alfonso a ver en qué podía llegar. Y bueno, dijo también que en el 57 publica la octava palabra, donde aparece La estación violenta, que es uno de sus libros fundamentales. En 1964 es embajador en la India, se retira de la embajada y en 1900 pasa unos años en Estados Unidos y en 1971 regresa para fundar la revista Plural, dentro del periódico Excelsior que está dirigiéndolo el periodista Cherry. Presidente de la República Echeverría da un golpe contra Excelsior, corren a Cherer
y pasa inmediatamente a renuncia, porque no es ese el Estado que lo lleva a soñar. No es el Estado que resuelve la prensa, que va a colaborar y funda la revista Vuelta, que es una revista que dura muchísimos años, ¿no? hasta el día de su muerte, hasta el 98. Y bueno, empieza en ese año de 1976, Vuelta, que con el mismo equipo, con un equipo muy similar, en su última etapa, va a continuar con el nombre hoy de Letras Libres, ¿no? Y que no se parece en nada, desde luego, a aquella nuestra revista, que se llama Cabo. ¿Dónde de pronto aparecían cosas como estas? Imagínense ustedes, es 1986, yo soy un muchacho que tiene 18 años. Estoy en un prepa, comiendo una sincronizada. Y alguien saca por porque Luis Borges ha publicado un poema inédito en Vuelta. Y en la página 6, que es la página par, es donde aparecía el poema especial de la revista. Entonces empezamos a leer a quien sueña en la revista. Todos creíamos entonces que Borges era inmortal. Tenía ya 86 años, y bueno, es el mismo año y muere. Nosotros todos nos quedamos muy, muy impactados porque el verdadero inmortal era muerto. Entonces no existía ninguna esperanza para nosotros. Entonces, ¿qué ha soñado el tiempo hasta ahora que es un todos los ahora secretarios? Ha soñado cosas, así empieza. Después va a aparecer. En el caso de España, utilizó su libro, que es su último libro, que se llama Los Comunicados, donde va a venir a la sueña que nosotros ya habíamos vivido en esta noche. Ya no sé de qué está, de qué parte está. Ahora, letras, ¿no? Esta revista, que desde luego ya no se parece nada a aquella de esa otra. En 1982 publica Sor Juana Inés de la Cruz o las Trampas de la Cruz, un ensayo también fundamental para la construcción de la obra de Octavio Paz. Esto ya es 1982, ya está mucho más cerca de lo que pronto vamos a un momento cuando yo ya los años 50, todavía teníamos un padre muy agregado. Recibe el premio Nobel en 1990 y dedica los siguientes años a organizar sus obras completas para el Círculo de Lectores en España y el Fondo de Cultura Económica en México. El escritor, aquí hay un comentario, el escritor que había tenido una postura crítica ante el despotismo gubernamental y sus prácticas injustas, se convierte en colaborador intelectual de los mandatos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo. Asimismo, colabora de una manera directa en el consorcio televisivo Televisa con el consejero popular. Aquejado por la enfermedad, su departamento se incendia, en la casa con el niño, y es alojado en la casa de Pedro de Alvarado y Francisco Sosa de Torralán, sede de la recién establecida Fundación Octavio Paz, donde muere el 19 de abril de 1900. Por desavenencias entre el director de la fundación y su viuda, se extingue esta institución dando paso a la Fundación para las Letras Mexicanas, que es desde entonces un pilar de la literatura nacional de nuestro presente. Cuenta con programas, entre otros, que otorgan becas a jóvenes creadores de profesores. De algún modo cumplido es la petición de mi querido Rubén. Paso ahora sí ya no a asuntos biográficos, sino a asuntos que nos tienen, que es cómo funciona el pensamiento poético, de qué está hecha la maravilla de la poesía, que también se convierte en un ejercicio, digamos, cognitivo, una forma de producir un pensamiento. Cuando a veces nos enfrentamos a un texto literario, poesía especialmente, decimos, no entiendo, no entiendo, dicen palabras raras, formas de hablar extrañas. Pero bueno, los estudios de pronto de semántica han establecido que nosotros hablamos todo el tiempo en forma metafórica.
siempre que, por ejemplo, hablamos de una discusión, la metáfora siempre la misma. Le lancé unos argumentos. Entonces establecí mi defensa. Eso es la verdad, ¿no? Sacó su arma y yo no lo había previsto. O desenfundó una frase. Apartó su latillo, en fin, todas estas cosas, ¿no? Me encajó un argumento, como si fueran lanzas. En inglés se nota mucho más, pero también se nota en español. Todo lo que está arriba, dice Jacob, todo lo que está arriba está bien, todo lo que está abajo está mal. Está a la derecha, es correcto, lo que está a la izquierda. Entonces, como ellos tienen el down, el up, el left, el back, se nota mucho más en inglés, pero en español también. Veamos, cayó enfermo. Abajo. Oh, está muy elevado. ¿A quién está elevado? ¿No? Son formas metafóricas, formas direccionales, y bueno, ya no digamos otras mucho más brutales como cayó la noche. ¿De dónde cae la noche? ¿No? ¿Cómo nos cae la noche encima? Entonces, vamos a hablar aquí del pensamiento poético, que finalmente es lo que, las palabras que usamos por ellos. La forma en que la poesía está vinculada en el habla popular, en el habla de todos los días, hace que este lenguaje sea asequible a todos. No a los flojos, eso sí, los flojos no tienen los flojos. Porque no van a entender ni las palabras ordinarias. Muy bien, entonces ahora sí que hay un proceso. Siempre he pensado que la poesía es un trabajo de colaboración entre distantes operarios, que las lenguas y las épocas, aparentemente lejanas, nos hermanan en un mismo propósito: explicarnos la maravilla y el mar que nos genera la soledad. Ese es, creo yo, el impulso ingobernable, el paso que nos hace cantar a los seres en la inmensidad del mundo. Como nadie en nuestros tiempos y en nuestro idioma, Octavio Paz ha sido la mente más lúcida que la poesía mexicana ha dado al español y al siglo XX. De entre los variados temas y recursos de su amplia obra poética, he querido aislar un asunto que siempre me ha causado una viva impresión: el arte de lectura y el análisis no disipan en su estructura amplísima el carácter dialéctico de su pensamiento poético. Octavio Paz ha reproducido en su poesía la más heterodoxa concepción del mundo, aquella que asimila en un mismo orden lo uno y lo diverso, que aún más encuentra en esta oposición, en esta tensión, el recurso emotivo y racional que afirma el mundo, al tiempo mismo en que éste se desvanece. Habla niebla porque su dicción es roca, habla sombras como quería porcelana, porque es el único modo de hablar. La dialéctica que asume esta postura poética incluye la afirmación de que el ser es heterogéneo, de que el tiempo es presencia, de que la identidad se reconoce como diferente y con instrumentos de decantada expresividad logra que cada lector perciba el abismo de su propia identidad, el vacío de su rostro múltiple, la seguridad de que al nacer el mundo y su ansiada progresión, ésta se desvanecerá como si una bocanada de vaho se sustrajera hacia el lado oscuro de la visión, hacia ese espacio del tiempo en que se reconocen los seres que mutan, que cambian siempre para ser siempre los mismos. Filosofía y poesía. El siglo XX logró la unión de dos campos del conocimiento que fueron justamente separados por la pretensión de absoluto que Platón puso en palabras de sus maestros. La noción de una verdad total a la que solo se puede llegar por el ejercicio de la razón. La noción de una verdad total a la que solo se puede llegar por el ejercicio de la razón, decía. El romanticismo, con Soren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche, consiguió intimar estas dos disciplinas, filosofía y poesía. Pero es con Martin Heidegger que la poesía toma el lugar sagrado que le corresponde en la búsqueda de la realización del ser. Es pues en el siglo XX donde pensadores como Antonio Machado, Gastón Bachelard, María Zambrano, Martin Heidegger colocarán a la poesía como una de las formas de comprensión del mundo. Estas consideraciones no serán ajenas al pensamiento del poeta mexicano y las discutirá en su momento. Sin embargo, la raíz de su pensamiento poético la encontramos en las reflexiones esclarecedoras del filósofo griego Heráclito, quien afirmaba que los contrarios concuerdan
y la bella armonía nace de lo que vivieron. Toda cosa nace de la lucha. Recordemos que el arte no tiene una obra propiamente, sino que son fragmentos recogidos de otras obras, donde de pronto alguien dice, algún autor dice, como bien decía el arte, y cita, ¿no? Y es todo lo que podemos tener, pequeños fragmentos del pensamiento de la realidad. Y aún más allá será el ámbito de donde toma el signo que le permitirá explicarse el misterio de la poesía. Los hombres no comprenden que lo diferente concuerda consigo mismo y que entre los contrarios hay una armonía recíproca, como la del arco y la luna. En efecto, será el filósofo de peso de donde tomará el nombre y permanencia su pensamiento poético. Así tituló la obra de reflexión que sobre el ejercicio de la poesía publicó hace ya casi más de 50 años o casi 50 años. Recordemos que son estos, el arco y la lira, los instrumentos de Apolo, quien era llamado el que viene de lejos, porque lanzaba sus flechas, sería de lejos, y que utilizaba la lira para cantar los poemas, él es el padre de la poesía lírica. Aunque no es el inventor de la lira, el inventor de la lira es otro dios, que es el dios Hermes. Y para explicárselo muy claramente, ellos tenían como figura de oposición al gran dios Pan, que era el maestro de la flauta, la poesía con flauta y la poesía con lira. Heráclito propone la tesis de que solo en la diversidad se podrá encontrar la unidad del ser. Para Heráclito, la realidad es una, pero al mismo tiempo es múltiple. La identidad, pues, en la diferencia. Será el eje conceptual que guiará la construcción del pensamiento poético del mexicano. La unión y lucha de contrarios. De esta tensión es que surge el pensamiento de la poesía, de su poesía. En los planteamientos de tesis, antítesis, síntesis, encuentro correspondiente con el plano real, plano evocado, plano metafórico, que es la forma de operación. Es decir, lo que nosotros llamamos o conocemos como imagen. Aquí cito a Paz. Conviene advertir, pues, que designamos con la palabra imagen toda forma verbal, frase o conjunto de frases que el poeta dice y que unidas componen un poema. Estas expresiones verbales han sido clasificadas por la retórica y se llaman comparaciones, símiles, metáforas, juegos de palabras, paronomasias, símbolos, alegorías, mitos, fábulas, etc. Cualquiera que sean las diferencias que las separan, todas ellas tienen en común el preservar la pluralidad de significados de la palabra sin quebrantar la unidad sintáctica de la frase o de frases. Cada imagen, cada poema hecho de imágenes, contiene muchos significados contrarios y dispares a los que abarca o reconcilia a los individuos. Cuando yo era más joven, escuchábamos a los hombres que eran español. Entonces a mí siempre me emocionaba esta cosa que decían ellos, y que es una metáfora. Ha sido tú la que me dio el bautismo, ha sido tú, chica de cocodrilo. Entonces yo trataba de imaginarme la chica de cocodrilo, que es un plano real, que es de la muchacha, ¿no? El plano mojado, ser de cocodrilo. Y chica de cocodrilo, que es el plano metafórico y que no existe. En el arco y la lira, Octavio Paz desarrollará uno de los estudios críticos modernos sobre la poesía que aún hoy es espacio y guía para la reflexión sobre el tema. Aquí nuestro poeta discutirá las tesis más notables sobre el pensamiento poético. Primero, la esencial heterogeneidad del ser que Antonio Machado presentará a través de su apóstol con Juan de Molina y su maestro Abel Martín, y que se cumplirá igualmente en la obra esplendente del poeta portugués Fernando Pessoa y sus heterónimos. Quiero ser un la esencial heterogeneidad del ser, ¿les queda claro eso? ¿Quiere decir? Si me imaginé de pronto que podía ser una palabra casi grosera, ¿no? Quiere decir esencialmente de que uno es otro. Uno es otro, pero uno para ser lo que es tiene que ser otro. Por ejemplo, el amor, uno se siente pleno en el otro, cuando ama a alguien, ¿sí? A eso se refiere la esencial heterogeneidad del ser. Bueno. Y Fernando Pessoa, a quien Paz tradujo en 1962. Y por otra parte, a Martin Heidegger,
que no ha modificado la noción del ser en la filosofía al decir que el ser debe existir en el tiempo, que el ser no es algo acabado, sino que el ser es algo que se está construyendo. ¿Nosotros qué somos?, se preguntaba Heidegger. Nosotros no somos algo en sí, sino algo que se está haciendo todo el tiempo. Al despertarnos en la mañana y al enfrentar el mundo, nuestro ser queda lleno de nuevas cosas, de nuevas posibilidades de existencia. Y se pregunta más, y quizá el verdadero nombre del hombre sea el deseo, pues ¿qué es la temporalidad de Heidegger o la otredad de Machado? ¿Qué es ese continuo proyectarse del hombre hacia lo que no es él mismo sino deseo? Si el hombre es un ser que no es, sino que está siendo, un ser que nunca acaba de serse, ¿no es un ser de deseos tanto como un deseo de ser?, se pregunta. Desde sus primeros versos, Octavio ya reconoce como instrumento metodológico, como herramienta literaria, esta relación dialéctica de los contrarios. Así en su poema Vocación 1, echado en 24 de diciembre de 1930, y que permanece inédito hasta el 95, nos dice: mi numen y mi signo las letras, obedece las órdenes del tiempo, en su girar sin fin se queda quieta, y es a un tiempo fijeza y movimiento. Fijeza, aquí ya estamos viendo estas formas de posición diaria. Pocos años después, en los sonetos del primer día de 1935-36, vuelve su relación. Era dulce su atmósfera de nube, el alto abismo de lo nunca ha sido, lo que se hunde más, si más se sube. Intrigando lo cierto a lo presunto, inventé la memoria y el olvido, eternidad e instante. Todo. Imaginemos el instante como una eternidad. Perdón, al revés, la eternidad como un instante. A lo largo de su obra encontraremos incontables ejemplos de esta operación mental. Pensemos, por ejemplo, en este poema, se llama La Calle. En una calle larga y silenciosa, ando en tinieblas y tropiezo y caigo, y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas. Y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro, todo está oscuro y sin salida, y doy vueltas y vueltas en esquinas que dan siempre a la calle, donde nadie me espera ni me sigue, donde yo sigo un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, este juego de retorno, aquí está mostrado de otra manera, mis pasos en esta calle resuenan en otra calle, donde oigo mis pasos pasar en esta calle donde solo es real, realmente. Esta forma de poner la realidad con lo no real, esta forma de poner el ser mismo con el no ser, con el no soy yo ese. Veámoslo en otro modo todavía mucho más apretado. Quieto en la rama, quieto, no en la rama, en el aire. No en el aire, en el instante, el poema. Otra vez, quieto, no en la rama, en el aire. No en el aire, en el instante, el poema. ¿Dónde está el poema? Nosotros hemos visto. Parece que está parado la rama. No, no, parece que está en el aire. No, no, no. En el instante es el único mundo que podemos tener. Aquí está, otra vez. La maravilla, la flecha maravillosa del pensamiento de Octavio. Veamos esto. Esto ya es de su final, de sus poemas finales. Entre iris y quedarse duda el día, enamorado de su transparencia. Entre ir y quedarse. Y se sigue hablando lo mismo. Siendo lo mismo 60 años después. La tarde circular es cada día, en su quieto vaivén se mece el mundo. Todo es visible y todo es elusivo. Todo está cerca y todo es intocable. Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz reposan a la sombra de sus nombres. La tierra de tiempo que en mi cien repite la misma terca sílaba de sangre.
la luz del mundo diferente, un espectral teatro de reflejos. En el centro de un ojo me descubro, no me mira, me miro en su mirada, se disipa al instante, sin moverme, yo me quedo y me voy, soy una pausa. Yo me quedo. Otra vez, siempre procediendo por este tipo de formas, todo el tiempo divergentes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en formas de la naturaleza, de la tradición de Oriente, palabras que sí conocemos nosotros, muchas de ellas, yin y yang. Recordemos que va a venir la foto, va a venir el libro, que va a conocer China también, Shiva y Parvati, Linda y John, nunca han oído eso. Y aún las primigenias americanas que hacen de Quetzalcóatl el otro yo de Hecate, por ejemplo, ya habíamos referido a Ometeotl, ¿no? Y a Omezigual. Ometeotl quiere decir Dios dos, o Omezigual quiere decir mujer dos. Ometepec, por ejemplo, quiere decir dos cerros. Entonces, esta noción de lo dual, ¿no?, siempre está presente. Por ejemplo, el latín tlachinoli de los mexicas también, ¿no?, quiere decir agua quemada, agua quemada. Lo cual es imposible, porque el agua no se puede quemar, ¿sí? Porque el fuego altera el agua, la evapora, de revés el agua va al fuego. Eso lo dice muy bien Bachelard en uno de sus libros. Y bueno, recordemos también todas estas formas de disfrazismo que don Miguel León Portilla nos ha explicado muy bien al respecto de la forma de hablar de los latinos mexicanos. Rostro y corazón para decir identidad. Flor y canto para decir poesía. El cerca y el junto para decir el universo. En fin, ¿no? Y que bueno, va a regresar en una tradición occidental importantísima que nace, digamos, con un poema de Petrarca, un soneto, que empieza diciendo: Pache no trovo que no lo dan al cuerpo, haz que no encuentro y no he de hacer la guerra. Y que bueno, Camões va a regresar con ese mismo tema en un soneto también portugués excelente, que dice: Amor es fuego que antes en cerrar, es ferida que no en nada se siente. Y que Quevedo va a copiar textualmente: es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es ferida que hoy, en 1960, en el caso de Camões, y robado sin ninguna pena, plagiado decididamente por Quevedo, es herida que duele y no se siente. Solo que en aquel tiempo la noción de plagio no era la misma que en nosotros, ¿no? Incluso más tenía respecto de eso, cuando tuvo que robarse algunas cosas, dice: bueno, yo en cuanto al plagio no veo nada malo siempre y cuando desaparezca la víctima. Y aún nuestra Sor Juana: al que ingrato me deja, busco amante, al que amante me busca, dejo ingrata, constante doble al que mi amor maltrata, maltrato que mi amor busca. ¿Sí se acuerdan de ese famoso sobre Sor Juana? ¿Dónde están estas nociones del amor? Pero eso va a llegar incluso hasta la literatura de nuestros días. Pensemos el tigre en la casa, donde esas mismas oposiciones ya aparecen en el pueblo que nos va a realizar. Recuerdo que el amor en una blanca curva no expresable en palabras. Y mismamente recuerdo que el amor en una fiera venenosa mordía con sus colmillos de azúcar y endulzaba el nombre de los perros. Ah, si lo recuerdo, rey de las fieras, jauría de flores carnívoras, ramos de tigre. Era el amor, señor. Lo recuerdo casi. Los perros se asustaban de verlo, se encendían de amor con las perras, con solo odiar la aureola, poner el brillo de mi amor como si lo estuviera bien. Los muebles de madera florecían al roce de mi mano, me seguían como palmeros grandes y malos, ríos y los árboles, aún no siendo frutales, daban por dentro las amargos. Recuerdo todo esto, amada, ahora que las abejas se derrumban a mi alrededor con el buche cargado de esqueletos.
todas estas nociones complicadísimas, ¿no? Uno piensa siempre que piensa en las abejas, piensa en la miel, no en el excremento. Pero bueno, este amor ya pervertido, ¿no?, hace que todas las cosas que eran bellas se conviertan en cosas horribles. Un ramo de tiro, así que darle a Dios un chapa, así te trae un ramo de tiro. O que haya jaulías de flores carnívoras, ¿no? Todo esto, o bien morder con colmillos de azúcar. Uno pensaría en colmillos de azúcar, ¿no? Mordía los colmillos de azúcar y endulzaba el muñón. Era un brazo, imagínense ustedes, y endulzaba el muñón al desprender el brazo, ¿no? Esta noción de los contrarios del amor, pero bueno, ¿y qué es lo que siente la gente cuando se enamora? Sino esta confrontación entre sentirse bien y mal, entre decir sí y luego arrepentirse, en fin. Ándale, aunque sea un poco, dice el amante rendido. La muchacha, no, no, bueno, sí, un poco. Claro, sí, bueno. Entonces, bueno, de eso se habla, ¿no? Todo el mundo se está hablando. Bueno, pues eso es más o menos lo que yo venía a contar desde el poeta Octavio Paz, ¿no? Quizá puedo terminar con una cita más que creo que nos puede dejar pensando mucho al respecto de lo que la poesía debe ser en el siglo de la religión. El mundo del hombre es el mundo del sentido. Tolera la ambigüedad, la contradicción, la locura o el imbroglio. Nunca la carencia de sentido. El silencio mismo está poblado de signos. El silencio mismo está poblado de signos. Es decir, aún aquello que no se dice está diciendo muchas cosas. Cuando vamos y pedimos a nuestra amada que nos diga algo, y de pronto el silencio se llena de un montón de significaciones, ¿no? Y para los que están casados ya, ¿no? ¿Qué quieres? Pensemos en este hueco de la significación que está tan lleno de cosas que es el silencio. Muy bien, Rubén, querido. Quedamos en que terminábamos a esta hora y que podíamos abrir un espacio para conversar sobre otras cosas. Sí, claro. Sí, adelante. Agradecemos. Pero porque también es el momento de fecundar las palabras para hacer las preguntas. Siguiendo sus mismas palabras. Adelante. Gracias. ¿Quién se atreve? Entonces yo creo que a Paz hay que leerlo primeramente como un poeta, porque es un poeta fundamental. Yo creo que el libro más hermoso que él publicó en toda su carrera se llama La Estación Violenta. Es un poema, es un libro de poemas muy breve, pero de una gran intensidad, ¿no? Porque es una intensidad solar, es como la melodía de la poesía de David Paz. Alto grito amarillo, dice él. Alto grito amarillo, se queda pensando. ¿Qué querrá decir esa palabra?
algo vino a Matilde. Está definiendo al sol, pero fíjense cómo define al sol, no por la vista, sino por el oído. Algo vino a Matilde, el mediodía con el sol brillando. Y uno dice, bueno, aquí está, por ejemplo, Batman otra vez, pero nunca lo logramos, es muy difícil lograrlo. Manuel Mapesarsi, es otro poeta, en 1921, escribió un poema que empieza diciendo: yo soy un punto muerto en medio de la hora, equidistante al grito náufrago de una estrella. Alto grito amarillo, equidistante al grito náufrago de una estrella. ¿Qué es el sol si no es una estrella? Un alto también, ¿no? Entonces veamos cómo va a robar. Pero bueno, pues si no me importa robar cuando la víctima desaparece. Ah, pero para eso estamos los que leemos y somos listos, ¿no? Entonces, léalo como poeta, léalo. La estación violeta viene en un libro que se llama Libertad bajo palabra. En este preciso año de su centenario usted va a encontrar muchas ediciones de él, fáciles de conseguir en las librerías. Ya no será un problema encontrar un libro rentable, van a andar por todos lados, todos baratos. Y si a usted le interesa la poesía, puede leer el Pronto del Arte y la Vida. Si le interesa la política, puede leer el Hombre Fundador del Rompe. En fin, dependiendo de los temas que usted tenga, seguramente habrá algo donde Octavio pueda dialogar con usted. Hay muchas obras de él, su obra son 15 tomos. Imagínense, estos son 3 solo. Esto puesto por 5 veces más. Entonces, su obra es amplísima, es la obra de un hombre genial. Fácilmente encontrará usted un tema de qué tratar con él. Puede hablar lo mismo de política, puede hablar de artes plásticas, él era un gran conocedor de las artes plásticas. Hace un libro hermosísimo sobre Marcel Duchamp que se llama La Grandeza de su Vida. En fin, hay muchas cosas que él, pero lea lo primero como poeta, creo que es la mejor. Sí. Buenos días. Como bien mencionaba, el pensamiento poético, pues más que nada es contradictorio. Y bueno, es un pensamiento ontológico que se basa en 3 principios. Se basa en la contradicción, en la diferencia y la excepcionalidad. Pero más que nada, Octavio Paz fue eso, que era un poeta cambiante que iba de lo existencial hacia lo surrealista. Así que la pregunta más que nada es, ¿cómo describiría en pocas palabras su obra y como persona Octavio Paz? Esta mañana, pero sí me gustaría decir que es un hombre solar, que es una presencia. Si nosotros fuéramos antiguos y el pensamiento mágico residiera todavía entre nosotros, él sería como un sol para los seres humanos de este tiempo, una persona que logró conjuntar en un mismo cuerpo y en una misma alma la visión de la poesía, la visión del pensamiento mágico, la visión. Y por el otro lado, la interés de un hombre que vivió su tiempo creyendo en grandes valores como la democracia, creyendo en valores como la integridad del hombre, el reconocimiento del otro, el que está enfrente de nosotros, para ser y de ser otro, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan de existir. Entonces, bueno, todas estas enseñanzas de Octavio Paz hacen que, al menos en la tradición mexicana, sea el sol más esplendente que tuvimos en todo el siglo pasado, pero que va y toca al siglo anterior y quizá toque todavía el siglo XXI. De algún modo, como esta irradiación de Sor Juana para el tiempo de la colonia, donde se convierte en el sol, el pedazo de luz más importante de la colonia, así igualmente en el tiempo, en esta contemporaneidad, sería Octavio Paz desde los tiempos modernos hasta estos que llamamos transmodernos, por decirlo el nombre. Paz es la gran figura, es el faro, es el que nos va a decir
muchas cosas de cómo no debemos trabajar. Por ejemplo, si leemos el laberinto de la soledad, a los mexicanos nos explican cómo somos y cómo no deberíamos ser. Una otra pregunta en este momento. Gracias. Bueno, ya hemos comentado sobre algunas de las influencias de Paz. Para eso, como usted, como poeta, pues está influenciado también por él. Por usted, muchísimas gracias a usted. Solo me quedé un poco intrigado por la forma de Colibrí. Me gusta mucho. Siento que tiene influencia oriental, ¿no? Es una cifra de Haifa. Y mi pregunta es: ¿en qué obra podría encontrar más allá de Paz? Bueno, acuérdense que tiene un libro que es sobre el Oriente, es decir, que recupera esencialmente su estación violenta en el país que habla. Están escritos ya en Oriente, pero hay un libro que se llama La Era Este, ¿no? Que es de lo que está hablando, es esta visión hacia allá. De allá aparecen muchos poemas. Yo soy la lengua, si tú eres la lengua de Ánima, yo soy el camino de sangre, ¿no? Poemas como Maituna, poemas que hablan de esta forma de relación que había entre dioses, ¿no? Y que era un reflejo de los seres humanos, como Guadalajara, Cerámica, de este tiempo, de este templo de Infanta, de la Biblia, que la decoración son, la decoración del templo son cuerpos, ¿sabes? Hombres y mujeres, ¿sabes? Entonces, imagínense ustedes cuando entran a una iglesia católica, por ejemplo, lo último que se les ocurre es encontrar una pareja de amándose, ¿no? En una representación aquí. Bueno, pues ellos tienen todo este carácter, ellos tienen un libro que se llama Reina, junto con, ¿no? Reina. Es una forma de improvisación poética que hizo con un autor, creo, estadounidense, no recuerdo ahora, o inglés, y un poeta japonés. Entonces, si practicaron reina, que es una forma de improvisación, un poco como lo que hacen nuestros decimeros para los chanos. Alguien lanza una décima y el otro responde. Es decir, así está escrito reina. No será difícil encontrarlo, aparece aquí en las obras concretas. Y tiene muchos otros, pequeñas monedas. Hoy estaba recordando esta donde dice que el niño lanza el tronco y que siempre cae. Es decir, son de pronto como visiones muy rápidas, que claro, de esta tradición oriental. Y eso, por ejemplo, en este hermoso poema, que a mí me perturba todavía cuando lo leo en mi cabeza. Mis manos abren las cortinas de tu ser. Te visten con otra desnudez. Descubren los cuerpos de tu cuerpo. Mis manos inventan otro cuerpo a tu cuerpo. ¿Ustedes qué más? Esta maravilla del poema amoroso, un poema de relieve, que sin embargo está diciéndonos tantas cosas, ¿no? Mis manos abren las cortinas de tu ser. Te visten con otra desnudez. Descubren los cuerpos de tu cuerpo. Mis manos inventan otro cuerpo a tu cuerpo. Así es maravilloso. Octavio Paz, por eso le digo, no pude leerlo primero, por supuesto. Desde luego en el ensayo va a encontrar además un hombre inteligentísimo, un gran conocedor de nuestra historia. Recordemos esas páginas de Sor Juana Inés de la Cruz, las Tabacos de la Fe, donde hace un análisis de lo que fue el tiempo de la colonia, de lo que fue el tiempo de la independencia y de lo que ha sido el tiempo de la revolución hacia acá. En México, ¿no? Y bueno, tenemos una mirada muy lúcida, muy inteligente, muy interesante. Dice que a cada época que México ha vivido, siempre ha venido el rechazo del anterior. Cuando se estableció la colonia, se destruyó entonces el mundo prehispánico. Cuando se fundó la independencia, cuando se logró la independencia, entonces todo lo que era colonial era detestable.
Cuando viene la revolución, entonces todo lo anterior, lo independiente y esta lucha de confrontación todavía con formas de ser españolas en México, ¿no? Y este rechazo y la búsqueda de un nacionalismo revolucionario y la idea de que nos vamos a volver a juntar como si no viniéramos de una parte. Es como si un día llegáramos a la casa y dijéramos a nuestra mamá: mamá, a partir de hoy no serás mi madre, no te reconoceré en ninguna parte, ¿no? Cualquier vínculo que hayamos tenido tú y yo quedamos pagos. En fin, como si fuera una telenovela, vivimos con una telenovela. Y tal vez más está aquí diciendo los aguas, cuidado, cuidado. No nos inventamos todos los días, vivimos de un lado. Y claro, ese lado que tenemos que romperlo para ser mejores después. No sé si alguna más. Están contentos, si quieren que terminemos vendiendo un poema, creo que sería la mejor manera de hacerle homenaje a Don Octavio Paz este día. Voy a leer un poema que aparece en su libro Árbol Adentro, su libro de 1986, es su último libro de poemas que publica. Y que, bueno, este poema aparece en la revista Vuelvo. Aparece este poema publicado en la página 6, que es la página del libro, la página Paz, poeta, donde leíamos a Borges, donde leíamos al propio Paz, donde leíamos a poetas excelentes y en traducciones expertas. Entonces, de pronto me tocó leer este poema en esa revista, bueno, se llama Como quien no oye duelo, y es un poema de Borges. Dice: óyeme como quien no oye llover, ni atenta ni distraída. Pasos lentos, llovizna, agua que es aire, aire que es tiempo. El día no acaba de irse, la noche no llega todavía, figuraciones de la niebla al doblar la esquina, figuraciones del tiempo en el recodo de esta pausa. Óyeme como quien no oye llover, sin oírme, oyendo lo que digo, con los ojos abiertos hacia adentro, dormida con los cinco sentidos despiertos, llueve, pasos leves, rumor de sílabas, aire y agua, palabras que no pesan, lo que fuimos y somos, los días y los años, este instante, tiempo sin peso, pesadumbre enorme, óyeme como quien oye llover, relumbra el asfalto húmedo, el vaho se levanta y camina, la noche se abre y mira, eres tú y tu talle de barro, tú y tu cara de noche, tú y tu pelo lento relámpago, cruzas la calle y entras en mi frente, pasos de agua sobre mis párpados, óyeme como quien oye llover, el asfalto relumbra, tú cruzas la calle, es la niebla errante en la noche, es la noche dormida en tu cama, es el oleaje de tu respiración, tus dedos de agua mojan mi frente, tus dedos de llama queman mis ojos, tus dedos de aire abren los párpados del tiempo, manar de apariciones y resurrecciones. Óyeme como quien oye llover, pasan los años, regresan los instantes, oyes tus pasos en el cuarto vecino, no aquí ni allá, los oyes en otro tiempo que es ahora, ahora mismo. Oye los pasos del tiempo, inventor de lugares, mi peso, mi sitio, oye la lluvia correr por la terraza, la noche ya es más noche en la arboleda, en los follajes han dado rayos, barro cardina la deriva, entra, tu sombra cubre esta casa.